Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, a todos vosotros. Gracias a vosotros. Sigo adelante con este proyecto. Bueno, pues nada, mirad, hoy vamos a tratar de unos señuelos muy poco utilizados, por la mayoría de los pescadores, ya que se suele utilizar más bien por lo que son cebo de vinilo, jerbais, crambais y otros señuelos. Y vamos a hablar de los insectos. Tenemos varios modelos en el mercado. Estos que yo tengo son bastante antiguos. Yo hace ya mucho que no he comprado ningún insecto, pero bueno, lo utilizo, la verdad es que bastante poco, pero al principio, cuando yo comencé a pescar, lo utilizaba bastante y la verdad es que me daban muy, muy buen resultado. Ahora ya, al ver tantas técnicas nuevas y tantos señuelos nuevos, bueno, y hoy en día pues es el mercado el que tira de nosotros. Para empezar, vamos a ver unos insectos de superficie. Vamos a empezar por lo más conocido, que es el popper. Aquí tenéis un popper, miradlo. ¿Veis? En color verde fluorescente, con unas plumitas. ¿Veis qué plumita lleva atrás? Este señuelo pesa poquito, por lo cual tendremos que utilizarlo con equipos muy, muy ligeros, ¿vale? Con sedales muy finos, de 0,18 y cañas muy flexibles, ¿eh? También lo podemos utilizar si tenemos el equipo de cola de rata y podemos pescarlo como si fuera una mosca con la caña de pesca de la trucha. Luego tenemos otro. Este señuelo es un paseante, ¿veis? O yo por lo menos lo tengo catalogado como de los señuelos de paseante. Veis que es pequeñito también, para utilizar con equipos muy, muy, muy ligeros. ¿Veis? Tiene una especie de pala, digamos, frontal, Y esto lo que irá haciendo es que el señuelo venga, pues haciendo vibraciones en el agua, como queriendo elevarse del agua. Bueno, aquí tenemos otro insecto, no sé exactamente qué deciros a qué se parece. ¿Veis? Tiene como unas alitas aquí. ¿Veis? No sé, podría asemejar pues cualquier saltamontes o cualquier otra cosa. Todos estos señuelos tienen entre 5 centímetros, 6 centímetros, ¿vale? Son muy pequeñitos, ¿vale? Este, veis que lleva una pala pequeñita. Este, cuando lo recojamos, se hundirá, No se hundirá mucho, pero se hundirá, ¿vale? Irá debajo de la superficie. Lo que haremos será, como es flotante, cuando ya lo hayamos recogido durante un rato, pues lo dejaremos quieto para que suba a la superficie y lo dejaremos ahí un poquito, ¿vale? Y después lo recogeremos otro medio metro, otro par de metros, y lo dejaremos otra vez quieto. Muchas veces Blas va atacará cuando el señuelo esté estático. Luego tenemos aquí otro que parece un moscardón, mirad, o una avispa. Vale, con la pala ya vemos que esta palita que tiene aquí es mucho más grande que la de la anterior, con lo que este señuelo, cuando lo recojamos, pues profundizará también un poquito más que el otro, pero tampoco demasiado, ¿vale? Haremos lo mismo, lo lanzaremos, lo dejaremos flotando un ratito y pues cuando ya hayamos visto que no ha recibido ningún tipo de ataque, pues lo recogeremos y le iremos dando paradas y recogidas, ¿vale? Porque bla bla muchas veces, si está quieto, atacará cuando está quieto, o otras veces se acercará, que es muy curioso, cuando el señuelo esté estático, y el bla bla picará cuando empecemos a recoger, ¿vale? Cuando vea que se mueve, que se le escapa. Bueno, esto de aquí sí es verdad que es un saltamonte, ¿veis? Un modelo muy fiel a lo que es la forma de un saltamontes, como podéis ver. Esto es un popper, ¿vale?
Este no es un señuelo como los otros, este no tiene pala, entonces tiene la boca cóncava como un popper. También utilizaremos equipos muy ligeros, sedales muy finos, y lo recogeremos dándole tironcitos para que vaya haciendo pop, pop, pop en el agua y así atraiga la atención del bla bla. Estos señuelos, aunque parezca que no, nos pueden dar peces muy grandes, ¿eh? Nos van a entrar la mayoría medianos, ¿vale? Porque el señuelo es pequeñito y entonces vamos a tener una pesca de muchos peces de poco tamaño, pero aquí también podemos entrar a pescar con él algún pez grande, ¿vale? Los bla bla que ya son de buen porte tampoco desprecian un bomboncito de este tamaño. Bueno, ya por último vamos a ver dos señuelos de superficie. Estos son bastante mayores, estos ya se pueden utilizar con cañas de tipo medio, son, y hilos un poquito más recios, 0,22, 0,25. Como veis, es la imitación de una libélula. Veis, es una imitación muy fiel, También tienen la parte delantera, como veis, como una pala. Que esto hará que cuando recojamos la libélula va a hacer como que se quiere elevar del agua, ¿vale? Eso es lo que va a provocar esta pala que tiene aquí delante, ¿vale? Que el señuelo haga como que se iza, o quiere volar, como que ha caído al agua y quiere volar. Bueno, y aquí tenemos otro que es igual, ¿veis? Del mismo sistema. Este lo vimos ya en un vídeo anterior cuando hablábamos de los paseantes. Es parecido a un saltamontes gigante, a una cigarra, ¿veis? Así como a un tipo de langosta, ¿verdad? Y bueno, igual, aquí en la cola va adornado con una plumita, como veis. Este vendrá igual, ¿vale? Y irá nadando como queriendo elevarse del agua. Bueno, pues vamos a poner uno de ellos, Si os parece bien, vamos a poner este y lo vamos a lanzar al agua para que veáis cómo funciona, ¿vale? Los demás señuelos, al ser tan pequeñitos como la caña que traigo hoy para intentar pescar algo, es una caña pues con un hilo bastante recio y una caña bastante potente, pues no los vamos a usar, ¿vale? Quizá en otro vídeo con otro equipo más ligero pues tendrán la posibilidad de hacer otro vídeo. Bueno, como os digo, utilizar estos señuelos son muy efectivos, ¿vale? Dan muchos resultados, sobre todo a primera hora de la mañana y en los meses de otoño, durante todo el día. Y estos más pequeñitos, también se puede utilizar para pescar alguna trucha en el río, ¿vale? Alguna trucha común, trucha arcoíris, pues ya estos señuelos perfectamente pueden entrar una trucha, ¿vale? No pensemos que solamente con mosca o con cucharilla vamos a sacar trucha. La trucha también entra a carambáis pequeñitos, a jerbáis pequeñitos, y entran también a todo este tipo de mini señuelos, una talla pequeña, pues nos pueden entrar perfectamente. Bueno, pues nada, vámonos al agua a ver cómo navega. Bueno, pues ya lo hemos atado, como veis. Y vamos a ver cómo nada en el agua.